Este es el romance de la Aniceto y la Francisca. De cómo quedó trunco. Comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Ya en estos primeros fotogramas, Fabio despliega las obsesiones que marcan su cine. El espacio, el amor, la mirada, el trabajo. Nadie logró representar la voz del pueblo como Leonardo Fabio. Lo hizo con las historias que eligió contar y con su manera de narrarlas, a través de imágenes y símbolos de la cultura popular. Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Fabio, creció en Luján de Cuyo, Mendoza. Su niñez, entre juegos callejeros y andanzas por el barrio, formó su mirada. También la influencia de su madre, Laura Fabio, una reconocida actriz, escritora y productora de radioteatro. Yo me formé escuchándola a ella, después la veía dirigir en radio. Leonardo tomó de ella el apellido artístico y la reconoció como una de las grandes inspiraciones de su vida. Con los relatos y personajes de su pueblo, Fabio creó una mitología propia. Usó texturas narrativas reconocibles en su época, personajes propios de la literatura gauchesca o climas del radioteatro. Usted es estanciero, pero yo soy una madre. Incluyó funciones de circo o de teatro callejero en sus películas que jugaron con la representación de una obra dentro de otra obra. Este es el romance de la Aniceto y la Francisca. Es la adaptación de El Cenizo, un cuento de Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo. Fabio ya había trabajado con una historia suya en su película anterior, Crónica de un niño solo, y lo volvería a hacer en El Dependiente. Ambos hermanos compartían la necesidad de volver la mirada hacia el mundo de los excluidos, que conocían de cerca por sus propias experiencias de carencia. Este es el romance, está protagonizada por Federico Lupi. El actor elegido era Oscar Ferriño, hasta que Fabio vio a Lupi en una obra de teatro y ya no hubo vuelta atrás. Él era su Aniceto, ese personaje recio y solitario, aficionado a las riñas de gallos. Elsa Daniel, actriz fetiche del director Leopoldo Torre Nilsson y amiga de Fabio, compone a la Francisca, una muchacha dulce y fiel. Su contrapunto es la misteriosa y tentadora Lucía, interpretada por María Banner. Una es la luz, la otra la oscuridad. Una es el remanso, la otra el caos. La película se filmó en Luján de Cuyo y se estrenó en 1967. Por aquellos años el partido peronista estaba proscripto. Evita había muerto y Perón estaba en el exilio. La democracia era débil, el autoritarismo tomaba cada vez más fuerza. Este contexto atravesó las primeras películas de Fabio y se imprimió en su mirada construyendo un cine sobre aquellos que no tienen voz. Fabio fue un poeta de la imagen y un cineasta que hizo política a través de la poesía.